Son las 5 de la mañana, estamos camino a Río de Janeiro, al Rock in Rio, junto con el Green Squad de Volkswagen. Vamos a ver qué onda. Bueno, ¿y por qué tantos colores? ¿Por qué tanto sol? Porque estoy en el Rock in Rio. Vine a este festival multitudinario a conocer cómo trabajan la parte sustentable, cómo tratan los residuos y a conocer los nuevos autos eléctricos de Volkswagen. Miren. Estamos acá y estamos con Roberta, que es la vicedirectora del festival, para entender la pata sustentable. ¿Qué cuestiones sustentables hay en el Rock in Rio? Mira, un montón, pero sabes que somos desde 6 años neutros en carbono, tenemos 80% de los residuos reciclados correctamente, mucha preocupación en el consumo de energía, cuidar de la gente y en el impacto económico para la ciudad. Claro, ¿y qué crees que va a suceder en un futuro cercano? ¿Qué te gustaría que pase? Así como, por ejemplo, Volkswagen va por los autos eléctricos, ¿qué te gustaría que suceda? Lo que hay que suceder es que la industria tiene que trabajar junta para que las soluciones tecnológicas vengan más rápido. Claro, ojalá, y que haya un mundo mejor. Pero dependemos de eso para un mundo mejor. Exacto, total. Gracias, Roberta.